Este jueves arrancó la actividad en la sexta edición del Abierto Mexicano de Paranatación en la Alberca Olímpica de Cancún, donde participan más de 150 nadadores provenientes de 16 estados de la República, con el objetivo de registrar los mejores tiempos rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. No, bueno, la verdad es que es un evento que estuvimos trabajando desde muchos meses atrás. La verdad era un evento que quería mostrar al estado, ya que tiene una gran significancia para la clasificación a Tokio de estos atletas. Entonces realmente pues es muy importante que se haya logrado este evento aquí en Quintana Roo. En este certamen compiten 9 tritones y sirenas de nuestra entidad, entre ellos Paola González, Samantha Cabrera, Citlali Borges, Goretti del Carmen Sosa, José Luis Eck Beltrán, Ricardo Anaya, Manuel Emiliano Mejía, Juan Pablo Segura y Andy Guerrero. Este último cuenta con la mayor expectativa para lograr su clasificación a la máxima justa deportiva en el mundo. Pues empezamos el abierto con la prueba más pesada de todas para mí, que es el 400 libre. Y pues hasta ahora me voy sintiendo tranquilo, relajado y bien apoyado. Y eso es muy bueno, ya que es lo que se ha estado trabajando durante noviembre, diciembre y enero y todos los meses. Ya traemos más personas a las competencias internacionales, cuando se veía que en 2015 pues solo venían 2 o 3 personas al máximo. Y eso me alegra mucho, la verdad, porque Quintana Roo se está volviendo a un estado más deportivo. El medallista de bronce en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 buscará ser el cuarto atleta de nuestro estado en Tokio, junto a los veleristas de Mita Vega e Ignacio Berenguer, además del taekwondoín Carlos Ansores. Por lo pronto, la actividad en el Abierto Mexicano de Paranatación continuará hasta el próximo domingo en la Alberca Olímpica de Cancún, con imágenes de Daniel Argumosa para Luces del Siglo, Mario Flores.